35.000 millones de euros al año, la cantidad que gasta España en importar el petróleo. Yo creo que es bastante significativa. Supone, por tener otro indicador, un 3% del Producto Interior Bruto en España. ¿Qué sería de España si yo decidiera utilizar el hidrógeno como combustible para el transporte? 15 comunidades autónomas serían autosuficientes a la hora de producir su propio hidrógeno. Solo dos de las comunidades no podrían producir toda su digamos, demanda de forma autónoma. Tendrían que importar hidrógeno de las comunidades vecinas, nunca de países, de terceros países o fuera de España. El año pasado, digamos que Europa, en Bruselas, aprueba una directiva europea en la que se recoge cómo debe hacerse el despliegue de la infraestructura para dar cobertura a Europa, ¿no? En 2020 debe haber 2.800 vehículos de hidrógeno, ¿vale? Y una serie de estaciones de servicio, en concreto 21. 21 estaciones de servicio localizadas en 8 de los municipios españoles. Lo primero que hay que decir es que somos los primeros que fabricamos un coche de pila de combustible en masa y que lo vendemos. De hecho, he dicho antes, el coche está a la venta en Europa y en otros mercados. Tenemos un diseño altamente integrado, eso ha quedado claro. Es tan seguro como un vehículo convencional. Su mantenimiento, no hemos hablado de él, pero es menor, ya os lo digo, es menor que el de cualquier vehículo. La durabilidad tampoco la he mencionado, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de 15% de pérdida de rendimiento allá por los 220.000 kilómetros, es decir, muy, muy, muy similar a la de un vehículo convencional, ¿vale? El rendimiento es muy bueno, hemos conseguido 160 km por hora, podía ser mucho más, rozamos los 600 km de autonomía según consumo homologado, la aceleración es buena y muy práctica, como he dicho antes, muy eficiente, mucho más que gasolina o diésel, y su respuesta no depende de la habilidad del conductor.